una idea de cuál es el problema que está viviendo actualmente en México y que nos permite sacar unas hipótesis para entender lo que está pasando y también para preocuparnos un poco más al rato. Empecé diciendo que uno de los temas recurrentes sobre México es los medios de comunicación, la organización de los medios de comunicación, así como los organismos internacionales como la ONU, la ONU, la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Esa referencia a las condiciones analógicas que con el paso del tiempo empieza a conceptualizarse como para libertad. Esta problemática se hace visible por medio de agresiones materiales, psicológicas, asesinatos, desapariciones de periodistas y comunicadores, hasta las agresiones materiales y agresiones de los medios de comunicación. Pero también empezamos a encontrar que no solo en el ámbito de la, quienes ejercen la profesión de comunicador, sino también en algunos casos que se hacen en la ciudad académica, lo que abre un espectro muy amplio para el análisis del trabajo en el sentido social, de las relaciones entre grupos de poder y quienes ejercen el derecho a la ciudad. La explicación que dan las autoridades ante tal fenómeno en los distintos ámbitos es que los responsables de estas agresiones están vinculados al crimen organizado. Y el resultado de esta guerra que ellos mismos han abierto como papá de la seguridad pública. Sin embargo, al hacer un metodológico de registro de ello, hemos encontrado elementos interesantes en el caso que nos ponen ante el corte que el crecimiento de las agresiones a la libertad de expresión está vinculado a la impunidad en la sociedad en estos delitos. Asimismo, observamos que los responsables de dichas agresiones son distintos y responden a contextos muy diversos. Sí, es así como comentamos, pero también las autoridades en distintos niveles y ámbitos de responsabilidad. Otro elemento que más importa en la respuesta del Estado ante este problema es que las acciones que han generado hasta ahora no han servido ni para sancionar a los responsables ni para parar las agresiones. Aquí en las últimas dos décadas, México ha sido señalado como uno de los países más de la libertad de expresión, y esto se debe a la falta de garantías para que se funcionen. Tan solo en los últimos 8 años hemos registrado asesinatos y desapariciones y una gran cantidad de violencia extraordinaria para que se funcionen los derechos. Esto ha sido motivo de preocupación por parte de distintas instancias de derechos humanos y organizaciones internacionales, como internacionales que sin duda han señalado el caso de la capacidad de la. Hasta el día de hoy, la impunidad permea cada una de las elecciones de aquellos que ejercen el derecho de derecho. Las instancias de Estado no consideran las condiciones para prevenir y sancionar a los responsables. En principio, es importante considerar que el problema no es algo nuevo, sino un fenómeno que ha sido desatado y descomponiendo a lo largo de los últimos años. De 1983 a la fecha, se han registrado 101 asesinatos de periodistas, de los cuales hasta el momento no han existido un solo caso con un proceso de investigación claro y con responsables de sanciones formales. Es importante aclarar aquí que en algunos casos se ha denunciado a los supuestos responsables. Desafortunadamente, todos estos casos tienen que terminar con cosas muy raras. Dentro, se detiene a alguien y siempre piensan otro tipo de relaciones y algunos la han suicidado. Siempre el proceso que lleva a un posible responsable no es claro, o terminan estando en la casa porque tenían algún otro delito que se tiene el camino. Entonces, por eso decimos que finalmente no está llegado a la sanción. Damos un caso claro donde se haya encontrado el caso de delito y que sea un ejemplo que nos manda una señal. Voy a hablar de un dato de este año que estamos mostrando con algunos elementos que serán resultados de la película. De enero de 2009 la México se ha citado un sistema de gobierno para la educación. Oaxaca es el estado que sigue teniendo las instituciones. Chihuahua también es el estado que sigue la atención. Veracruz, Sinaloa, Guerrero y también el Oriente. Y son los que nosotros llevamos a nuestro riesgo.
Bueno, otro de los elementos que tomar en cuenta en el análisis que nosotros hemos estado haciendo es quiénes son los responsables por parte de las autoridades, y en 2009 estamos desglosando a monitorear los derechos. Vamos encontrando responsables, policías federales, policía estatal, policía municipal, gobernadores, hasta funcionarios administrativos, secretarios de Estado también, tenemos ahí los casos, y hasta entonces, con esa gama, al ir desmoronando el concepto de funcionario público, tenemos algunas ideas. Una de esas ideas es que el problema está en el local. Curiosamente, las agresiones institucionales no son precisamente, tenemos ya muy claro desde el punto de vista de los ámbitos, pero el segundo va a ser un poquito, está condicionado mucho más en el hombre, está condicionado más en 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 términos de amenaza. Y otro elemento interesante que es más de la fuente impoliciada, impolicitada, algo más y el otro elemento es que está más de los impresos la parte de radio es menor y creo que eso da algunas pistas del problema y también pues este nuevo elemento que vamos a encontrar en algunas instituciones donde el profesor de salud corrido no está de acuerdo con algunos planes de trabajo de algunos sectores y que eso pues no pasa. Dejo este elemento para discutirlo, estaría con el espacio. Nada más quisiera compartirles que, bueno, tenemos una página de estado de información que ustedes la pueden bajar, y que una de las cosas que nos llama la atención es que en el tema de la desaparición no nos queda claro que nuestro país, que ¿no? México, de manera muy clara, y habla de con sus informaciones. Y bueno, esta es una tecnología que es muy diferente de la que tenemos. Muchísimas gracias.